Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué estamos haciendo ya las preparaciones para iniciar? Este podcast avanzando con Rubén llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores y Internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Esto es avanzando con Rubén. El podcast de negocios número uno de Minnesota le habla hispana. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Excelente semana. Estamos preparándonos para. Iniciar este live del día de hoy con más noticias, con más información, con todo lo importante y relevante para todos ustedes. Estoy viendo aquí algunas reacciones, estoy esperando que se conecte un poquito más de personas a este live en el día de hoy jueves 20 de agosto del 2020 8 20 2020 es importante eh, estar conectados es importante avanzar es importante decidir poner tu negocio es importantísimo sacar todo lo que llevas dentro, toda tu inspiración, cómo puedes decidirte para iniciar tu negocio, cómo puedes decidirte para avanzar una nueva carrera. A lo mejor no quieres poner un negocio, pero quieres hacer un cambio en planes de la vida, un cambio en planes de trabajo. ¿Cómo puedes decidir realizar todo eso? Es importante poder llevar todo a una área mejor, todo excelente, todo bien. Y vamos a ver aquí cómo andamos acá en YouTube, qué nos está pasando acá en el canal de YouTube. Ahorita avanzamos aquí, vamos a ver. Y esto es importantísimo. Temas de la actualidad. Ayer me estaban preguntando eh, si realmente necesito tener una página web, si no es necesario tener una página web. ¿Es importante tener la página web? Sí, sí lo es. ¿Es importante realizar todo en línea en esta actualidad? También lo es. Es muy importante tener. Estar en las redes sociales son parte de nuestra vida cotidiana actualmente, es parte de, de cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a presentar todo y de esa manera cómo vamos a acomodar nuestro negocio, cómo vamos a acomodar nuestros planes. Una vez más, bienvenidos nuevamente, una transmisión más de Avanzando con Rubén. Cómo iniciar tu negocio en una temporada de crisis, en una en un año de crisis como este. ¿Qué esperamos para este 2020? ¿Qué esperamos para el 2021? ¿Qué esperamos en todos los años siguientes? ¿Dónde nos vemos en cinco años trabajando? ¿Qué queremos realizar prácticamente? Ah, pero antes de continuar. Les pido se suscriban en el canal de YouTube, les pido que nos den, que nos compartan, que nos den un like para seguir recibiendo todas las notificaciones que tenemos. Eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok y en el podcast. Todo esto es importantísimo para que sigan recibiendo toda la información completa, para que sigan pensando idealizando cómo quieren ver su negocio, cómo quieren plantearlo, cómo quieren realizarlo. Y así también les pido que nos dejen sus comentarios abajo, aquí en el live, que todos los comentarios son importantísimos, tanto para ustedes como para nosotros. ¿Por qué? Porque es una retroalimentación mutua que podemos seguir ayudándonos que podemos seguir ayudando a más personas a que le pierdan el miedo, sobre todo, a poner su negocio. Es importantísimo que todos sus comentarios son tomados en cuenta y son muy valiosos para, la como les comentaba, para la retroalimentación, tanto de ustedes como de nosotros y de la gente que nos está viendo. Entonces, todos ellos que nos están viendo, todos ellos que están pensando en... Me decido, no me decido qué hago, qué no hago, quiero empezar, no quiero empezar. Es importantísimo que sigamos dando la retroalimentación para que más personas puedan decidirse ya sea a iniciar una carrera adicional, a sacar un master's degree. Ahorita que menciono el master's degree, sorry, la semana pasada se me olvidó felicitar a mi hija Ashley porque terminó su maestría en administración de negocios. Este mes de agosto terminó su maestría ya en administración de negocios. Muchas felicidades, Ashley, que sigas adelante con todos tus logros. Y ahora sí, ya es tiempo de poner tu propio negocio, como me estaba comentando que tiene una idea de negocio, y lo estaremos platicando. Les comento que estos temas que estoy tratando prácticamente son válidos en Estados Unidos, principalmente en Minnesota, pero todos los puntos fundamentales se pueden llevar a cabo en diferentes países, en diferentes países, México, Guatemala, Colombia, prácticamente es la misma base para iniciar un negocio, sí, que tal vez diferentes reglas, claro, pero sigue siendo la misma base para llevar adelante tu negocio. Entonces, en este capítulo estaremos platicando sobre cosas de importantes. Estaremos platicando eh, desde el momento que inicies tu negocio. Así que empieza a tomar nota si puedes grabarlo para que lo veas después con calma, en la noche, a la mañana, a la hora que tú tengas chance. Grábalo, grábalo para ti o guarda que inicies con el pie derecho en tu negocio. Así es que todas esas notas van a ser fundamentales para que tú inicies ese negocio. Van a ser necesarias, van a ser importantes y, como sabrás, parte de después haber pensado, como hablamos la semana pasada, de los nueve puntos importantes. Parte del principal punto más importante es de realizar tu business plan, tu plan de negocios. Una vez que ya pensaste qué servicio vas a ofrecer, qué producto vas a vender, viene un tema muy, pero muy importante que es qué nombre le vas a poner a tu negocio. ¿Por qué el nombre es muy importante? Porque ese nombre es el que te va a seguir todos los meses, todos los años que tengas ese negocio, ¿sí? Eventualmente se le pueden hacer cambios, como por ejemplo la Coca-Cola se ha venido modernizando, digamos a decirlo así, cambiando la letra de su logo, cambiando los colores, siempre han sido los mismos, el estilo de la letra, casi también, pero han ido cambiando el tipo de botella, han ido cambiando... Eh, actualizaciones de Navidad, actualizaciones de, del verano, actualizaciones de diferentes cosas que han ido actualizando con su, con su logo prácticamente, con los colores que utilizaron. Entonces, de ahí viene el nombre. Por ejemplo, yo, avanzando con Rubén, que elegimos ese nombre, ¿por qué? Porque pensamos que debemos avanzar, pensamos que debemos seguir adelante, creemos en eso. Y es a lo que nos estamos dedicando, a que tú avances juntos con nosotros, a que sigas un camino, a que sigas un negocio y que sigas adelante, que avances. Por eso nosotros escogimos el nombre de Avanzando con Rubén. Jugamos con el logo, jugamos con los colores, que a lo mejor más adelante vamos a jugar con la tipografía que estaremos utilizando, pero estaremos ahí trabajando con todo eso. Entonces... Número uno, el día de hoy, el nombre que vas a elegir para tu negocio. Vamos a volver a utilizar un restaurante como negocio. Usualmente no debe de ser más de tres palabras. Dos palabras son suficientes, tres está bien, pero no cuatro, ni cinco, ni seis, porque eso ya es demasiado largo. Además, ahora cuando vayas a poner tu nombre. En una página web hay que buscar también, antes teníamos una sola tarea, buscar en la Secretaría de Estado, buscar en el registro de nombres de negocios, si ese nombre ya había sido tomado. Ahora tenemos dos tareas muy importantes. Es una, buscar en la Secretaría de Estado que ese nombre no esté tomado. Y digo en la Secretaría de Estado, me refiero a la Secretaría de Estado de Minnesota, de si estás en Texas, a la Secretaría de Estado de Texas, si estás en Kansas, en Iowa, en cualquier parte de Estados Unidos, es lo mismo. Vas a buscar en la Secretaría de Estado donde se registran los nombres de los negocios. Ese es el punto número uno. El nombre no debe de tener más de tres letras, más de tres palabras, perdón. Entonces, vamos a decir, te decidiste a poner un restaurante. Restaurante Sabor a México. Estamos utilizando la palabra restaurante que significa que vamos a vender comida y que significa que vamos a vender comida mexicana. Es un nombre que vamos a decir, a lo mejor existe algún restaurante que se llame así Sabor a México. No lo sé porque no lo he checado en la Secretaría de Estado ni lo he checado en las páginas web. Pero si. Cuando tú pienses qué nombre vas a poner, siempre trata de poner a qué te vas a dedicar y el nombre. Entonces, en este caso estoy diciendo restaurante sabor a México. Me voy a dedicar a poner un restaurante mexicano. Entonces, un nombre sencillo para mí y fácil de recordar es restaurante sabor a México. Entonces, es el utilizar el giro en el que estamos trabajando, el producto que vamos a ofrecer. Y realizar un eslogan. En el caso de este restaurante Sabor a México, vamos a decir que le pusimos el eslogan es siempre disfrutando nuestros sabores. Entonces, con el siempre disfrutando nuestros sabores como eslogan, ¿qué queremos decirle al cliente? Que somos un restaurante mexicano tradicional que te va a traer una comida tradicional mexicana con un sabor mexicano. Y este es un ejemplo nada más. Cada quien tiene una idea diferente, cada quien eh, lo va a plantear diferente según su servicio, según su producto que vaya a ofrecer. Entonces, pero siempre tienes que poner a qué te dedicas y el nombre que quieras ponerle. Es muy usual poner el apellido, el apellido de uno, sí, es muy usual, que también es válido. Restaurante Garza, por ejemplo. Pero Restaurante Garza me dice que es un restaurante que alguien que se apellida Garza. ¿Por qué? Porque no voy a vender garzas asadas ni, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, es importante que desde el inicio del nombre elijas algo bonito, algo sobre todo sencillo, que sea fácil de recordar, que sea fácil de recordar la Casa de México, restaurante la Casa de México o algo, o sea, cualquier otra cosa. Y hoy solamente estamos hablando de, de un restaurante. Puede ser un taller de bicicletas. ¿Cómo le pondrías a un taller de bicicletas? Que arreglas bicicletas y vendes bicicletas. Entonces, bicicletas México, bicicletas USA, bicicletas Minnesota. Y vas a elegir un eslogan. Qué eslogan elegirías para un negocio de que arregla bicicletas, para un negocio que vende bicicletas? Antes decíamos, es que la bicicleta ya pasó de moda, pero ahora en este 2020, guess what? Piensa, vas a Walmart, vas a las tiendas grandes, no hay bicicletas, se vendieron durante los meses de marzo y junio, no encuentras bicicletas por ningún lado, entonces. ¿Cuál es el negocio a seguir ahorita arreglar bicicletas? ¿Por qué no? ¿Qué tan difícil es arreglar una bicicleta? Lo es, claro. Tiene su grado de dificultad, sí. Pero puedes hacerlo, puedes tomar un curso, puedes aprender a arreglar bicicletas y poner un taller que arregla bicicletas. Yo te he puesto que el próximo año, después del invierno, muchísimas personas van a estar buscando quién les arregle una bicicleta. ¿Por qué? Porque muchísimas personas compraron bicicleta este año 2020. Y no les estoy mintiendo, es la realidad. Así como se terminaron las cámaras para hablar por web, para hablar por, por Facebook Live y todas estas cosas en, el, en ese tiempo, así se terminaron las bicicletas. ¿Por qué? Porque volvió a estar de moda la bicicleta, porque volvió a estar de moda los parques, porque volvió a estar de moda el irte a ejercitarte y alimentarte sano. Entonces debes de buscar ese nombre y perfecto para tu negocio. Debes de encontrarlo. Te vas a tomar una tarea también de cómo vas a ponerle el nombre, de cómo lo vas a acomodar, de cómo lo vas a implementar, eh, elegir el logo. Y todo eso. Ahora, la semana pasada estuve hablando de dos tipos de negocios. El negocio en casa y el negocio en un edificio. El negocio en un edificio, vas a tener que buscar y pensar bien qué tan amplio ocupas el hogar, el lugar, y qué tanto estacionamiento necesitas tener. El estacionamiento, vuelvo a repetir, juega un, por, un papel muy, muy importante. Me ha pasado a mí, me pasó antes, de que di, yo decía, esa locación está perfecta, aquí voy a poner una oficina. Ajá, papá. Y el estacionamiento. Y cuando vienen los clientes y se quejan de que no hay estacionamiento, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo le respondes tú a tus clientes de que no tuviste estacionamiento, de que no pensaste... En dónde se van a estacionar ellos para venir a consumir. Entonces, tenemos esas dos situaciones. El negocio, voy a buscar un negocio para vender un producto que necesito un local comercial para poderlo realizar. Piensa en el estacionamiento, piensa en que tenga una puerta trasera para cuando venga el distribuidor a entregarte, digamos, la carne de un restaurante. Vaya por la puerta trasera y te entregue la carne, vaya por la puerta trasera y te entreguen los refrescos, vaya por la puerta trasera y te entreguen las bicicletas y todo eso. Entonces, es importante pensar en el cliente, en la conveniencia del, conveniencia del cliente. ¿Qué tan fácil se le estás haciendo al cliente para que venga a visitarte, para que llegue, encuentre estacionamiento? llegue, encuentre la puerta tuya fácil, e llegue y empieza a buscar tu producto. Eso es algo que tienes que considerar y algo que tienes que realizar. Entonces, dentro del negocio, para, para vender desde casa, tienes que considerar todas las redes sociales, como lo hablé la semana pasada. Y te va a parecer repetitivo, sí, pero... Las redes sociales juegan un papel súper importante en todo esto. Elaborar, sacar tu nombre, elaborar tu logotipo, sacar tu eslogan, eso te va a dar una ventaja sobre tu competencia. ¿Por qué? Tu competencia ya lo hizo, tu competencia ya los conoces, ya sabes que el restaurante. México lindo o el restaurante disfrutando nuestros sabores, utilizó este tipo de logo, utilizó este tipo de eslogan. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a mejorar lo que tu competencia hizo para que tú se tengas y entres al negocio con el pie derecho. Ese es un punto. Ese es un punto. Vas a realizar varios programas para poner tu publicidad. Vas a realizar cupones, vas a realizar varias cosas, vas a realizar, vas a contratar posiblemente una agencia de publicidad. Nosotros trabajamos con BRBH. BRBH es Business Revolution BH. Business Revolution BH. Ellos son una agencia excelente con los que hemos trabajado y con los que seguimos trabajando. Ellos nos han ayudado a plasmar las ideas que tenemos, nos han ayudado a realizar el nombre, nos han ayudado a realizar los logos y a realizar un sinfín de cosas, unos cupones, otros flyers, otras cosas, unas business cards, logotipos, anuncios para poner en Facebook, anuncios para poner en Instagram, anuncios para poner en YouTube, que cada día crece más nuestras avenidas para hacer publicidad. Antes solamente, vamos a decir, era la 20. Entonces, en la 20 salías a dar la vuelta, en la 20 salías a caminar, en la 20 salías a patinar, salías a andar en bicicleta. Ahora tenemos la Avenida 1 que es Facebook, la Avenida 2 que es Instagram, la Avenida 3 que es uh, Pinterest, la Avenida 4 que es YouTube, la Avenida 5 que ahora es TikTok. Y así siguen un sinnúmero de avenidas. Entonces... Todas esas avenidas, ¿cómo vas a crear contenido para estar en todas? No puedes poner el mismo contenido de la misma foto en todas las avenidas. Es difícil. Ahora cada avenida, cada línea social se maneja diferente y cada vez, cada ocasión van cambiando más cosas que te tienes que identificar para poder sobresalir en todas estas avenidas que estoy mencionando. Y les llamo avenidas por decir calles, o sea, que son áreas de publicidad social. Tienes que decidir en cuál de todas estas vas a empezar y lo importante, lo importantísimo es iniciar. No importa que no estés en todas, eventualmente vas a estar en todas, pero elige una donde... Tus familiares, tus amigos, que puedes realizar una encuesta con conocidos, preguntarles, oye, ¿qué red social usas? ¿Qué red social utilizas? ¿Instagram? ¿Facebook? ¿Snapchat? ¿Cuál de todas estas redes sociales estás utilizando? Entonces, decidir en cuál vas a entrar para seguir con todo esto. Otro punto. Es la búsqueda de tu local. Decidiste poner tu local. Otro punto importante es la locación. Locación, 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 dicen los agentes de real estate. Ese es el punto más importante. ¿En dónde vas a estar? ¿En qué ciudad? ¿En qué área? ¿Te vas a ir al sur de Minneapolis? ¿Te vas a ir al área del Uptown? ¿Te vas a venir a Idaina? ¿Te vas a ir a Minnetonka, Burnsville, la área de Bloomington? ¿En qué ciudad vives? Lo mejor y lo más sencillo es, ¿en qué ciudad vives? Tú conoces esa ciudad, tú conoces los puntos fuertes de esa ciudad, tú conoces las áreas, tú conoces todo en esa ciudad. Si decidiste poner un local, ¿por qué no buscarlo en una área que tú ya conoces, un área que estás familiarizado para poder realizar todo eso? Entonces... ¿Qué tanta, de afluencia, ¿Qué tanta afluencia de gente tiene esa área? Es una área que tiene que ser accesible para todas las necesidades. Tienes que pensar también en las personas con discapacidades. El año pasado conozco una, una pequeña empresa que los demandaron porque el estacionamiento no tiene una área designada para handicaps. Entonces. Todo estacionamiento debe tener un área dedicada para handicap. Todo estacionamiento debe de tener ciertas reglas para que las personas con silla de ruedas no batallen a subir y no batallen a entrar y no batallen a entrar a tu negocio. Todas. Entonces, son muchísimas reglas que tienes que seguir aquí en Estados Unidos una vez que decides iniciar tu negocio. El espacio. ¿Qué espacio necesitas? Lo comenté la semana pasada. El espacio ahora necesitamos el doble o el triple de espacio en nuestro negocio para acomodar el mismo número de gente que acomodábamos el año pasado. Entonces, ahora, antes decías, entro a una tienda, pero no tengo mercancía, se va a ver vacía, ¿no? Ahora deje de verse hasta cierto punto vacía, pero bien acomodada en diferentes áreas para que para que todas las personas tengan el espacio necesario y sigan a su sana distancia. Eso es el ahorita, que este ahorita nos va a acompañar el resto del año, no mañana va a parar ni pasado mañana, nos va a seguir acompañando el resto del año. Y ojalá que para mayo del año que entra ya no tengamos estas restricciones, pero lo más seguro es que vamos a seguir con algo de restricciones para el próximo año. Entonces, las entradas, los espacios para acomodar a tus clientes, para acomodar a tus proveedores, para acomodar a los trabajadores es, son muy importantes. El estacionamiento para tus clientes es una mega importancia. Y otro punto que tenemos importante es el costo del local. ¿Cuánto te cuesta? la renta de ese local, cuánto te cuesta el arrendamiento de ese local, cómo lo vas a pagar, de dónde vas a sacar dinero. Usualmente debes de tener, cuando decides poner un negocio, vamos a suponer que tienes unos gastos de 5 mil dólares mensuales de acuerdo a tu plan de negocios. Entonces, 5 por 6, 30, debes de tener por lo menos 30 mil dólares ahorrados para cubrir tus primeros seis meses. Entonces, tener... Si estamos hablando de esas cantidades, tener esos 30 mil dólares guardados para sustentarte en esos seis meses, para avanzar en esos seis meses, para que no tengas problemas y que toda la mercancía que estás vendiendo la vuelvas a comprar. Restock, 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 restock. Empezó, vendiste, compraste de nuevo, vendiste, compraste de nuevo, vendiste, compraste de nuevo y así. Entonces, es importante considerar qué tipo de contrato vas a hacer. En cuando vayas a rentar ese local. Hay de seis meses, hay de un año, hay de dos, de tres, de cuatro, según el área en donde vayas a estar. Muchos locales, muchos moles te piden un depósito inicial que no te lo devuelven hasta que estableciste un crédito firme con ellos. Y recuerda investigar y tomar en cuenta los puntos para iniciar con la búsqueda. Así vas a evitar cometer muchísimos errores que podían perjudicarte en el inicio. Y en este nuevo inicio es importante realizar todo eso porque este nuevo inicio ya no vas a tener un trabajo que te mantenga, sino es un inicio tuyo donde si tú hiciste tu tarea desde el, desde el principio, tienes más chances de sobresalir. Pero si no hiciste bien la tarea, tienes más posibilidades de que tu negocio no sobreviva los seis meses, no sobreviva el año. Hay una estadística que el 80% de los negocios que inician mueren en el primer año de vida. El 80% de los negocios mueren en el primer año de vida. Y la mayoría de ese 80% fue porque no se asesoraron con personas que los deben de dirigir bien, que los hagan pensar en puntos como este. Son puntos sencillos, son puntos básicos para uno que está viviendo esto todos los días, pero para ti que estás pensando en poner tu, tu propio negocio, que a lo mejor nunca has tenido tu negocio, son puntos que debes de tomar en cuenta y son puntos que debes de buscar quien te ayude y quien te asesore sobre todo en este año, en esta temporada, que todo viene por las redes sociales. Y a lo mejor no eres un maestro en redes sociales porque nadie nació enseñado y todos cometemos errores. Pero es importante buscar ayuda desde el inicio para que tu negocio sea un éxito. La siguiente semana, eh, invité a dos mujeres, dos mujeres muy interesantes. Una se llama María, ella tiene una compañía que se llama Tori Bell Bowls y Valeria, Valeria tiene una boutique que se llama Emma's Boutique. Ellas dos decidieron iniciar su negocio desde casa. Ellas dos son madres de familia, ellas dos ponen horas extras en el trabajo, pero a ellas dos les está yendo muy bien. qué avenidas utilizan ellas para hacer su publicidad. La próxima semana nos estarán compartiendo sus historias, tanto como María como Valeria. Nos estarán aquí compartiendo lo difícil que fue para ellas iniciar, pero lo satisfactorio que es ahora realizar su negocio. Lo difícil que fue conseguir mercancía para poder vender. Porque no es fácil decidir qué tipo de ropa vas a vender, sobre todo en estos tiempos que hay ropa que te va a costar desde un dólar hasta miles sí. de dólares. Entonces tú tienes que decidir qué tipo de ropa vas a vender. Qué tipo de marca vas a vender. Si vas a hacer tu propia marca o si vas a vender la marca de alguien más. María de Tory Bell's Balls. Ella tiene su propia marca, ella creó su propia marca, ella va a vender, está vendiendo su propia marca. Entonces, aún así es más difícil vender tu propia marca, pero lo lograste hacer, le invertiste tiempo, le invertiste dedicación, le invertiste en asesoría y debes de ver un éxito en tu negocio. Les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión. Y por haberme otorgado una parte de su valioso tiempo, les invito a que nos acompañen el próximo jueves en punto de las 2 de la tarde, donde veremos y platicaremos con María y con Valeria, que las dos han iniciado desde cero, las dos decidieron iniciar desde casa. Entonces, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y los invito a que le den like y sobre todo que compartan desde este video los anteriores y los siguientes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.